Hola Nakama, aquí Fanzo, les traigo mi reacción a este primer capítulo de la tercera, o de primero como se le ve a la cuarta temporada de Kimetsu no Yaiba, que ya saben que abarca este nuevo arco de entrenamiento de los pilares y todo eso. Yo realmente esto ya lo vi en su momento porque como saben se estrenó en el cine y pues decidí ir a verlo en ese entonces, así que técnicamente todo esto ya lo vi, sin embargo por supuesto que todo lo que sigue después pues no lo he visto animado, así que por esta ocasión he decidido ver este primer capítulo que como digo ya había visto, verlo en directo, sin embargo ya a partir de los siguientes domingos pues lo veré fuera de directo para traer la reacción normal. Aún así no quería dejarlo sin subir el primer capítulo, entonces por eso que he decidido igual grabarlo y todo para subirlo aquí. Y bueno, dicho esto, espero que disfruten mucho la reacción, por favor no olvides dejarme tu buen like y comentario para apoyar ese video y ahora sí, vamos a la reacción. Qué emoción, quiero ver qué nos va a dar esta película. ¿Se imaginan si esto lo hubieran pasado en el cine? Yo lo hubiera ido a ver. Empieza con todo. Dos pilares nuevos de golpe. Pero es que sin ellos es puro random. Normal, exacto. Así se llevó mi abuelita a mi abuelita. Vivieron felices. Lo peor es que él corre y ellos caminan. Es canon, hijito. Totalmente canon eso. Lo que se ve. Hasta el sonido es muy clean. ¿Verdad? Encima que tienen que defenderlos. Lo de la iluminación también es una locura en esta escena, ¿cómo se ven? Dios del viento. Pero es que el de él sí es mucho más loco. ¿Cómo se ve eso? ¿Qué? Es como que Shikamaru. Lo hace muy simple. Sí.
Son muchísimos. Así no son tan fuertes. Para el fácil. Tercera forma. ¿Qué diferencia? Ya eso se vio como final de temporada, casi. Para eso está él. Tremendo cambio. Bueno, ahora se entiende por qué había tantos. Esto sí no me lo esperaba. Esto en verdad que me ha tomado por sorpresa. Es que esa cosa es una fumada, ¿no? Es como que estaban ahí, pero no estaban ahí. Pero sí estaban ahí. Manera de iniciar el capítulo con todo. Dos nuevos pilares. Esa sorpresita. Uy. Y seguimos con todo, ¿eh? La naudeidad. Como que a ver el pilar. Quedé estupefacto. La novia del Monchiro. Nunca supe cómo se llamaba. Ahora sí toca empezar a arrodillarse. Demasiado linda, Shinobu. Esa voz. La Meshi Meshi. Está de chill. Y se lo confía a ella. Uy. Si me pone esa cara, por supuesto que sí. Lo que sea.
Se puso re loco por un momento eso. La verdad es que están bien preparados. Tan rollo de edad. Bueno, 2 días, 7 días, prueba. No, nada raro. Normal. Esto es algo histórico. Que no la conocen. Salió el manga este. Él no está reaccionando por primera vez. Qué mentiroso. ¿Cómo así no está llorando? Uf, diosa. ¿Por qué la escucho a Eiko? ¿Por qué no pusieron a Tomioka al lado de Shinobu? Si son novios. Está linda. Así ven, ya está llorando. Por eso todo estoy en Tomioka. Ella haciendo reverencia. Sí, el soundtrack, porque esto da ganas de llorar.
Y ya lo presenciaron. Las aves. ¿De qué presumen? ¿Cómo ellos no lo sabían? Yo tampoco. Muchas ambigüedades. Como que se esparce. Tanjiro. Se los papió. Las mejores explicaciones del anime. Yo confío en que Kanroji sí lo va a hacer bien. ¿1% real? Esa coreografía, qué lujo. Me lo va a hacer bien, van a ver. Eso entendí. Yo tuve fe, no puedo creer que no lo hayan entendido. Igual que Tanjiro. A ver, el único sano, o medio. ¿Y esas cuáles son? Claro, si nosotros no sabemos. Nos tiene que decir. ¿Cómo se volvió Pilar? Es muy fuerte. Los 200. ¿39 grados, bordeando la muerte?
No me lo esperaba. Novato el que se muera. Ni lo había pensado. Por eso todo estoy a Tomioka. Recordar a tu ex power up. ¿Cómo? Claro, tienes que estar caliente. Esa es la conclusión. Bien caliente. Quien la ha presentado no tienen elección. ¿De qué? No, obviamente yo no sé qué dice. ¿Qué cosa? No, no, yo tampoco sé. Es mi primera vez viendo esto, entonces la verdad es que no sé qué será. Y si saben, no digan, no me quiero spoilear. Como que no le concierne. Cuando más unidos tienen que estar. Mi pana el humilde. No peleen. La fuerza de este. Algo que quiero proponerles. Se puso fuerte el asunto. Chambeando. Ah. Uy, este es súper chismoso. Ay, ¿verdad? Mi pana el normal, Pikachu. Y ahora... Esto sí huele a peligro. El menos esquizofrénico.
No nos importaba, pero está bien, está vivo. Uy, no, 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 no. Ey, 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 que esa es la Inosuke, respeta. Hola, ¿qué hace? Iba a decir que reaccionó más tranquilo que esperaba, pero me apuré. Te esforzaste por mí. Pobre Nezuko, no se merece esto. Dios mío. Yo con la cajera del McDonald's, sí soy. Toma mi apellido. Suerte que no le entiende nada, creo. ¡Ah! No, es verdad que no me di cuenta que le dijo Inosuke. Ay, como nunca he visto esto, no me acordaba de eso. Es mi primera vez viéndolo, perdón. Mequetrefe. Esto se lo merece, es karma. Tremendo de Tere. ¿De qué hablas, Alex? Es la primera vez viendo. Ay, no. A punto de despertar la marca este. Eso sí está fino, joya. Nuestro solcito de México. Le voy a dar algo. Oye, lo que se ve eso. Qué buena espada. Los hombres podemos decir que es una muy buena espada. ¿Cómo le dejo la espada? Sí. Una espada formidable. Aniquilar. Hey, Alex, ¿qué pasó? Solo los pilares. Por gusto lo hace enojar. Se la busca por sí solo. No pasa nada. Empezó intenso el capítulo. Bueno, la temporada.
Encima hasta que se muere. Muy tranquilo. Lleva todo el día ahí. Escuchó todo el chisme y todo. Entrada normal. Diría que es su entrada más tranqui hasta ahora. Pobrecito. ¿Dónde lo ponen? Para entrenarnos. Ya es toda la información, güey. ¿Y si se fue Tomioka? No tiene mucho sentido. Mira tú. El asunto está más tranqui. El macho. Todos bancan. Regresa Papucho. Ese sí es un caso perdido. Mi pana que no le gusta la chamba. En efecto, no se la sabe. No me dirijas la palabra. Le dejo una nueva marca, más power up. Confíen. Eso no le va a llegar a él. Le dice a la persona incorrecta. Dice que se iba a enojar. Si ven que es la primera vez que no reacciono.
Según yo sí se enojaba, no sé qué está pasando aquí. Me vi la otra versión, creo. Uf, ahora sí. Hoy toca. En efecto que hoy toca. Volvió Yusui. No, Momo, pero... sí sería su cuarta esposa. Uf, me toca. ¿Dónde hago fila? Su idea es un poco crack. Si bien la temporada de Distrito Rojo, si bien que era muy god, no la apreciaron como se debía. Así va a ser peor. Escalar un árbol, caminar sobre agua, algo así iba. Ese sea ser horrible. Jim, bro. Uy, no. Eso sí debería ser horrible. Aquí me quedaría trabado yo. Me habrían comido 3 veces. Uy, la de Naruto. Así decía mi abuelito. Échale ganas, mijo. ¿Pero por qué todo el mundo la ataca? Todo el mundo lo odia. Inútil no hace nada. Salgo vanitas, ¿qué? Eso no es responsabilidad de él.
Este está más del otro lado que aquí. No lloren. Aunque él se vaya, va a estar en nuestro cocoro. Modo serio. La luna es roja. El frenesí es pesado. Como que el diablo. La lleva buscando todo este tiempo. Un cuervo fachero. La cara. Shinobu diosa. Oye, pero el presupuesto para el ojo del cuervo. ¿Cuánto presupuesto para el ojo? Sí. Ojo. Ese que queda más. Ahora sí el opening. Primera vez viéndolo, ¿ah? ¿Eh? Ahora tienen que ir todos. Si no aparecen todos los pilares y van corriendo hacia un lado, lo dropeo. Están avisados. Ah, ya. Se salvaron. Lo hubiera dropeado. Me gusta el tema. Y bueno, presupuesto visual siempre hay aquí. Todas las fases de Michael Jackson. Ahora tenemos a todos los pilares al fin. Quedamos de uno en uno, que de dos en dos.
Ojo que saltó contra Musang. Bueno, la verdad es que una grata sorpresa esta película. Muchas cosas que no me esperaba. ¿Sí queda algo? Sí, no. ¿Esto qué será, el ending? O sea, el tema. O solo un soundtrack, no sé. Ya aquí yo me levanté del cine y me fui. La espada de Toquito. ¿Qué espadotas? ¿Cómo? Una espada con curvatura. Nada extraño. Marvel me enseñó que siempre hay que esperar los posibles posts. Aquí no hay, no sé. Yo me acuerdo, yo me levanté y me fui ahorita. Como que no vi esto. O sea, digo, si yo hubiera ido al cine, me hubiese levantado ahora. Obviamente, es la primera vez que veo esto, así que no sé. Todo es un supuesto. Ojo. Calidad en esos pilares. Ya me queda la duda. ¿Será que queda algo? ¿Qué? Sí, lo regañaron. Merecido. ¿Qué le va a hacer? Si me trata así, no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué está así? El dolor de Tomioka. Y esto ha sido todo por mi reacción y yo espero que la hayas disfrutado mucho. Por favor, no olvides de darme tu buen like y comentario para apoyar este video. Y claro, también te invito a suscribirte para que no te pierdas de más contenido. Y por último, te recomiendo seguirme en todas mis redes sociales, que ya sabes que tienes esos enlaces aquí abajo en la descripción. Entonces, espero verte en el próximo video y ahora sí, me despido. Fans out.